Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos a punto de salir con mi compañera Flor, que es la que me acompaña en este reto que me he impuesto para llegar desde Carlos Casares hasta Realicó La Pampa en 48 horas, donde llegaré a los festejos de 116 aniversarios de mi pueblo querido, el que me vio nacer, el que vio crecer a todos mis hermanos. Tengo toda mi familia ahí, así que con la ayuda de Dios y la Virgen llegaremos, gracias a mi compañera de ruta que siempre está firme en cada locura que se me ocurre. Agradecer a mi pareja, que es la que me va a hacer el soporte en la ruta para acompañarnos por cualquier inconveniente, ojalá no suceda, pero para hacernos de aguatero, de llevarnos comida, bueno, en fin, de todo. Y también agradecer el apoyo de toda la gente que sabía que hoy salía con este reto hacia La Pampa. Mis compañeros de cicloaventureros del grupo, a mi sponsor y el que me cuida, mi morocha, Matías Locastro, agradecerle infinitamente porque cada vez que lo necesito, cada vez que mi morocha necesita un service, él está, me aconseja, me dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal en la bicicleta, para que nunca me pase nada y para que siempre llegue a destino como corresponde, ¿no? En buenas condiciones. Así que bueno, Realicó, allá vamos, las dos con el soporte técnico, llegaremos mañana a Realicó a aproximadamente 16 horas. Un abrazo para todos y que Dios y la Virgen nos proteja a nosotros en la ruta. ¡Mucha suerte! ¡Vamos, estamos con vos! Hola Betty, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos con Marita, queríamos saludarte y desearte lo mejor para el gran desafío que va a ser ahora el fin de semana, creo que el viernes, si no nos confundimos, el viernes creo que era, ¿no? El viernes. Y bueno, desearte lo mejor y de acá de 25 te estamos apoyando y bueno, nos estamos viendo prontito y que sigan todos los éxitos. Sos una gran mujer, una gran luchadora, te queremos muchísimo, a cicloaventureros el 25 de mayo. Te deseamos lo mejor. ¡Suerte, Betty! ¡Suerte, Betty! ¡Un abrazo!
estamos llegando a Río Licó. Ahí se sumó un compañero ciclista de Río Licó para acompañar a Betty. Ya estamos en los últimos metros, digamos. Esto es ruta 188, ruta nacional. Bastante tránsito por esta ruta, bueno, así que con mucho cuidado. Ya estamos llegando. Dios mío. Hola. La directora de deporte. Bienvenidas.
Gracias por el esfuerzo. Gracias, Testa. Hola. Qué lindo. Hola, chicas. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por todo y por tanto. Ahí está llegando. Ahí está llegando. Que vamos a recibir. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Para las fiestas, para la fiesta del foro. Martín Sali se realizó. Ella también se realizó. Sí. Y la familia Sali, sí. Estamos con Gustavito ahí. Gustavito dice, digo, paso por Pico. ¿Qué vas a hacer? ¿Me acompañás en la bici? No, yo te puedo acompañar con el aliento. No, pero vamos a ir adentro. Bueno, gracias. No, hidratate primero. ¿Cómo les va a los acompañantes? Vivi, Florencia Pereira, que la acompañaron en todo el trayecto. Y yo vengo más lejos de Vinco. Es mi compañera de locura. Bueno, mira, este es el recuerdo que te vamos a entregar. Sí. Y Ana te va a entregar para que lo bueno, no sabíamos que venían juntas. Si no hubiéramos hecho una para cada semana. No. Muchas gracias por tanto. Esto también para vos. Gracias. Vengan, chicas. Estamos bien después todos. Venga, venga. Oye, hoy estamos laburando en todos lados. Estamos. Bien. Vamos a sumar a los chicos de bomberos que, vale, venga, y tránsito, chicos, que nos acompañaron. Vengan, vengan, chicos. Gracias por acompañar también. Esto también. No tiene mucha pinta de pedalear. ¿Y desde dónde venís a Romo? No, yo tan siempre que me avisaron. ¿Cómo le puedo decir todo? Hola, ¿qué tal? Eso es suyo. Gracias. Gracias. Gracias a vos, esto es un ejemplo para todos. Sí, la verdad. Un aplauso. Un aplauso. Publicación bien con esto del ejemplo, el ejemplo. No se necesitan tantas luces, anoche pensaba en esto, ¿no? Sí. Iluminar el ejemplo deportivo hoy más sencillo, pero es este, sí, ah, esto, para mí esto. La bici es vida, siempre lo digo, es claro, vida. Y además es vida a los chicos, estos son los ejemplos que mostrar a los chicos y estos son los ejemplos que nosotros como adultos tenemos que mostrar y le avisé a vamos a adentro un ratito, pero mami pobre con el calor, no te imagino, mira, la bicicleta es tu vida también. Sí. Anoche la llamé y le digo, ¿cómo andás? Que tranquila, que salgo a las 7 de la mañana cuando no hace calor, claro, después ya me guardo porque si no me retan. Sí, es lo que tenés que hacer. Sí, con la edad que tienes. Y vos vas a venir mañana con todo el calor. Sí. Sí. Te vas a quedar un ratito de... Si hay verano, ahí estamos nosotros. Desde 2004 junto al deporte regional. Panorama Deportivo por Prisma 100.9. Donde quiera que vayas, seguinos en las redes. En YouTube, Panorama Deportivo TV. En Facebook, Instagram y Twitter, Panorama Deportivo Realico. Nos encanta el sol. Por eso nos subimos a la cúspide del verano 20.